Hoy miércoles 5 de julio en Portada TP, chequean avances constructivos en obras próximas a su inauguración en Pinar del Río. En funcionamiento nuevo secadero de arroz en la provincia y conocer a las principales noticias que comparten internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes. Desde los estudios de Telepinar les saluda Yoslaine Sánchez. Gracias por la compañía. En Pinar del Río prevén la inauguración de nuevas obras en saludo al aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Con ese propósito, las principales autoridades políticas y de gobierno del territorio chequean con sistematicidad la marcha de las acciones constructivas en las instalaciones que asumen hoy labores de mayor complejidad. La periodista Fátima Rivera Amador precisa que entre los proyectos está la sala de neonatología del Hospital General Docente Abel Santa María Cuadrado, considerada la principal obra de la salud pública en el territorio, la sala de hemodiálisis del Policlínico Comunitario Docente Primero de Enero de Consolación del Sur, así como la edificación de la Plaza 26 de Julio, sede de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional en Pinar del Río. Revisemos las portadas de la prensa en internet. En Telepinar, Cuba, sede de reunión de ministros de Medio Ambiente. En el periódico guerrillero, Cultura ameniza este verano en Pinar del Río. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, reconocen a Vueltabajeros por el Día del Trabajador de la Administración Pública. El secadero de arroz ubicado en el kilómetro 12 de la carretera La Coloma en el municipio de Pinar del Río entró en funcionamiento. La obra está dotada de tecnología china, una ejecución que comenzó en 2017 y casi se paralizó con la COVID-19. Allí recepcionarán el cereal de productores de la capital provincial, San Luis y San Juan y Martínez, que antes debían trasladar sus cosechas hasta los palacios. Con los pormenores, la periodista Alina López Ochoa. El montaje del secadero se inserta al programa de inversiones de la agricultura en Pinar del Río. La obra, iniciada en el año 2017 por las Brigadas de la Construcción Territorial, estuvo casi detenida como consecuencia de la entrada al país de la COVID-19 y el recrudecimiento de la crisis económica. Ubicado en el kilómetro 12 de la carretera que conduce al puerto de La Coloma, el secadero recepciona ya las primeras toneladas del alimento. Con un costo superior a los 9 millones de pesos y dotado de moderna tecnología, el secadero del 12 de La Coloma, como ya es conocido, facilitará el ahorro de combustible a la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos el viernes al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5:30 de la tarde. Nos vemos.